Pues nada, aquí tenemos el kit completo. Esta sería la pantalla. Estos son los soportes para el acuario. Vale, aquí iría el borde de cristal. Viene también incluido los soportes para suspenderla desde el techo. Y este el adaptador. Y los tornillos para los soportes. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer, vamos a instalarla en uno de nuestros acuarios de muestra, uno de los que estamos montando. Y vamos a explicar un poquillo cómo va la pantalla. Ya estamos por aquí. A ver, la urna esta es la urna del lado de 62 de ancho por 36 de profundo y 36 de alto. Hemos utilizado Frodo Stone, un poco de raíz roja y arena cosmética Colorado Sand para este montaje. Estamos todavía en proceso y bueno, poco a poco iré trabajándolo un poco más y si puedo presentarlo al concurso el día de mañana, pues eso que nos llevamos. Vale, pues vamos a ir instalando un poco la pantalla por aquí y a ver qué nos encontramos. Lo primero que tenemos que coger adaptador. Lo vamos poniendo. Puedes darle dos posiciones, bien. Puedes jugar un poco más con la altura, puedes colocarlo aquí en el borde. Para acuarios que sea un poquito más ancho, jugamos con menos altura, pero nos daría el ancho del acuario, porque tenemos aquí el adaptador bastante largo, la varilla. En caso de que queramos un poquito más de altura, podemos darle la vuelta. Pero sería para acuarios un poquito más estrecho, porque entonces no llegaría el adaptador con la pantalla. En este caso lo pondremos un poco, jugaremos con el largo. Vale. Los tornillos son súper fáciles. Mira, por aquí, no sé si se verá. Este es el tornillo. ¿Vale? Y roscan bastante sencillo, no necesita destornillador. Vamos a ver. Vale, bueno, pues ya he terminado de poner los adaptadores aquí. Como veis, por aquí llevo unos tornillos, otros, y así por los dos extremos. Y te queda una estructura montada así. Lo siguiente sería coger la pantalla. Lleva aquí uno agujerito, uno y dos para cada extremo. Bueno, pues tan sencillo como meter la pantalla por un extremo y por el otro. Vale, ya tenemos la pantalla instalada. Ahora vamos a ajustarla al ancho del acuario. Aquí la tengo. ¿Eh? Voy a acercar un poquito la cámara. A ver. Y se ve por aquí. Queda la estructura.
¿vale? Completamente estable. Y ahora lo que queda es ponerla en funcionamiento, instalarla, y vamos a instalar el software para es una aplicación para móvil, y mediante wifi podremos controlar nuestra pantalla. Ahora conectamos la lámpara. Solamente tenemos que colocar aquí, conectamos al adaptador, el adaptador a la corriente, importante, y nos aparece dos modos: uno wifi, necesito poder escoger aquí, y otro manual. Seleccionamos el wifi y, como nos indica el manual, lo tenemos que descargar esta aplicación. No sé si se ve bien por ahí. A ver. Bueno. Smart Controller for Light. Esa es la aplicación. Bueno, yo ya me la he descargado. Os muestro por aquí. Y al principio resulta un poco lioso, la verdad. Pero bueno, yo ya he resuelto las dudas y voy a tiro hecho. Vamos a ajuste de teléfono. En este caso yo tengo un iPhone. El que tenga Android pues irá al apartado correspondiente. Yo no entiendo de Android. Bueno, aquí debe de aparecer. Ahora sale. A ver. Sí. Aquí abajo, Sunrise 1P78. Ese es el nombre de mi pantalla. Seleccionamos, nos pide la contraseña. En el manual viene la contraseña. Por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos a conectar. Y una vez que estemos dentro, tenemos la red localizada. Abrimos la aplicación, que la tengo aquí descargada. Y vemos que se conecta con la aplicación, con la pantalla, el móvil. Bueno, pues ya podemos empezar a jugar con la pantalla, darle los colores, tiene 6 lentes, podemos configurar las lentes como queramos. Si le damos aquí manual, veremos los 6 canales. Si vamos subiendo el canal, vemos cómo va tomando color. Pongo aquí un poquito de lado, el canal A lo pongo al máximo, el F, el C, y veis cómo va cambiando. Ahora lo bajo, dejo solamente el A. Esto sirve tanto para marino como para agua dulce, ya sea un acuario plantado, acuario de Malawi, de africanos, americanos, lo que queráis. Esta pantalla es muy versátil, se puede utilizar en cualquier tipo de acuario. Esto sería un poco simulando la luz de luna. Vale, y aquí tiene pues un par de cosas curiosas que no podrían faltar en este tipo de pantalla. Como veis, por ejemplo, aquí tiene una ventanita que se llama efecto de tormenta. La podemos activar aquí y nos hace el destello. Podemos configurar el destello como queramos, o muy fuerte o muy flojito, ya dependiendo del acuario que tengas, la configuración, lo que te guste, en fin, puedes configurarlo como quieras. Incluso lo puedes programar cada 12 horas que salte, cada 8, 7, 6, 5, cada minuto, cada 2 minutos, lo que quieras. Tienes aquí un reloj y ahí lo puedes ir configurando. La voy a parar por aquí. Y luego tenemos otro efecto, que es el efecto de nublado, que es similar, la misma configuración. Podemos darle o más o menos intensidad o mayor intensidad, y haría un efecto como si pasaran nubes en ese momento por ahí, si quedase un poco todo nublado. Aquí eso es muy rápido, o le bajamos la intensidad.
Aquí poco a poco, ¿ves? Baja, va subiendo de nuevo. Esto está bien porque estimula bastante la cría en animales, sobre todo cuando simulamos un biótopo, por ejemplo, americano, asiático, africano. El hecho de saber las coordenadas a lo mejor del lugar, que eso por Google la podemos conseguir fácilmente, y saber más o menos qué tiempo hace por aquella zona, si está normalmente nublado, si hace mucho sol, si estamos en una latitud más alta, más baja, pues dependiendo de la zona geográfica, del acuario que configuremos, podemos configurar la pantalla también. Vale, pues es bastante chula. Aquí tenemos de nuevo los canales. Y nada, y este sería el máximo que nos da la pantalla. Bueno, pues aquí la podemos apagar. En este otro botón la podemos encender de nuevo. Vale. Ahora. Y tiene tres configuraciones. Tres relojes para configurar la pantalla, pues dependiendo si quieres que a una hora se encienda, se apague poco a poco, o se encienda, por ejemplo, un fotoperiodo de 6, 8, 10 horas, y de esas 10 horas, por ejemplo, las dos primeras y las dos últimas sean de un pico de subida, luego se mantenga en el punto más alto, más de luz, y luego vaya bajando de nuevo y haga el efecto anochecer, amanecer y anochecer. Eso está bastante bien. Podías configurarlo, los tres relojes diferentes. Luego aquí te da una tabla de resultados de registro de los días, cómo ha ido, si ha ido todo en evolución, si ha ido todo funcionando bien. Y aquí volvemos si queremos restaurar la configuración como venía de fábrica, o volver a menú atrás. Yo le he dado a restaurar la configuración, ya se queda por ahí. Y nada, pues bueno, espero que os haya gustado el tutorial y volvemos a vernos pronto. Espero que con este acuario montado, con algunas cosillas más, novedades y tal. Y si os ha gustado, pues nada, solamente tenéis que suscribiros al canal y seguir a partir de ahora nuestros nuevos vídeos. Muchas gracias.